Hoy, en Madres de la Plaza, en el primer bloque, el capítulo número 3 de Madres Nuestra Historia, el Mundial y el Silencio. A continuación, en Memoria Compartida, Las Madres en Holanda, inauguración Plaza Madres de Plaza de Mayo, 1988. En el segundo bloque, la marcha número 1868, del jueves 6 de febrero de 2014. Capítulo 3, el Mundial y el Silencio. Acercándose el Mundial de Fútbol Argentina 78, las madres advirtieron una excelente oportunidad para dar a conocer a todo el mundo la triste y horrible situación que estaba ocurriendo en el país. La acción psicológica de los militares puso el acento en el patrioterismo exacerbado por la competencia deportiva y en un manipulado concepto de la defensa de la soberanía nacional que llamaba a cerrar filas, a mostrarle al mundo los derechos y humanos que éramos los argentinos y a esconder, en todo caso, la suciedad debajo de la alfombra. De un evento deportivo en escala internacional. En este contexto, las madres eran presentadas como anti-argentinas, antipatria o simplemente como locas que descuidaron a sus hijos. Frente a esta situación, las madres pensaban que el campeonato iba a ser manipulado por el poder militar para distraer al pueblo y aislar a quienes denunciaban la magnitud de la represión desde el exilio. Esa lucidez de las madres ante la maniobra de la dictadura les causó más de un dolor de cabeza. Muchos maridos no las entendían, creían que el fútbol era una cosa y la política otra, que el drama que vivían en sus familias nada tenía que ver con la fiesta popular por el campeonato mundial. Finalmente, el 1 de junio, día de la inauguración de la competencia, y mientras la totalidad de los medios nacionales y casi todos los extranjeros cubrían el partido entre Alemania y Polonia, las madres volvieron a marchar en la plaza. Curiosamente, la televisión holandesa transmitió la marcha de las madres en la Plaza de Mayo. La rapidez con que las madres se lanzaron a marchar con sus pañuelos blancos en la cabeza tomó por sorpresa a la policía y los medios que se encontraban allí pudieron registrar todos los reclamos realizados. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes. Inmediatamente, dos madres se tomaron del brazo y bajaron por el cantero que va hacia la catedral. Iban hacia Diagonal Norte para tomar por Florida. La decisión era sumarle a la conquista de la plaza
las calles aledañas. Iban a marchar por Florida, que era la arteria, que es la arteria más turística de Buenos Aires. Para entonces, la policía había podido reorganizarse y decidió montar una provocación. Algunos policías de civil comenzaron a increpar a las madres, insultándolas y ofendiéndolas en plena vía pública. Las madres siguieron firmes con su recorrido hasta que un policía uniformado dio la orden de que las dejaran tranquilas. Con este acto de coraje espontáneo, las madres aseguraron la repercusión mundial del episodio, ya que varios periodistas extranjeros presenciaron el hecho. Queremos evitar esto, queremos evitar. Es provocación, es provocación. Por eso no. Ahora el mundo entero conocía su denuncia. Ese éxito relativo de las madres les permitió acrecentar la solidaridad internacional e iniciar giras de trabajo y denuncias por varios países. Este apoyo del extranjero sería fundamental para la difusión del reclamo por los hijos desaparecidos. Con sus hijos, gracias a todos ustedes. Este árbol que hoy vamos a plantar, ojalá que crezca tan rápido y tan fuerte como eran nuestros hijos y como seguramente van a ser ustedes. Esta plaza que se va a llamar Las Madres Locas, quiero que sepan que esa locura es de amor, de fe, de fuerza y de esperanza. Gracias a todos. Argentinos,
compañeros holandeses, hijos, hijas, hermanos. Para nosotros, las madres de Plaza de Mayo, estar hoy aquí es una inmensa emoción. Ya la compañera Miss ha contado casi todo nuestro último andar. Por eso yo prefiero hablarles del sentimiento. Prefiero hablarles qué significa para nosotros una plaza. Para nosotros la plaza significa el encuentro con los hijos. Significa la libertad. Significa el cielo abierto. Y hoy, aquí, significa el amor y la comprensión entre los pueblos. Cuando lleguemos a Buenos Aires, no vamos a encontrar palabras para explicarle a las compañeras qué significó este acto, qué fue esta mañana plantar un árbol junto a un montón de niños. Niños que, como el árbol, esperamos que crezcan hermosos y fuertes, sanos y libres como eran nuestros hijos. Cuando lleguemos a nuestro país y expliquemos, esta vez va a ser más fácil que al principio. Cuando las madres no sabíamos que había otros hombres y mujeres en el mundo que nos entendían. Pero hoy, a partir de 9 años de lucha, los sentimos muy unidos a nosotras, a ustedes, queridos hermanos holandeses. Nuestra lucha es una lucha de amor, de esfuerzo, pero también es una lucha política. No partidista, pero una lucha política. Una lucha política que no ha dejado de lado el amor y los sentimientos. Nunca debemos apartar de la política el amor y los sentimientos. En la plaza, en cualquier plaza, nos encontramos con nuestros hijos. Ellos fueron tan generosos que dieron su juventud y su sangre por su pueblo. Sembraron una semilla. Nosotros, sus madres, debemos regarla con las marchas, las movilizaciones, el esfuerzo y el reclamo. Las madres continuamos nuestra lucha, ya no solo por nuestros hijos. Tenemos claro que miles y miles de ellos fueron salvajemente asesinados, pero tenemos un compromiso con nuestra juventud, argentina y también latinoamericana. Ese compromiso es un compromiso de lucha, es un compromiso de vida, porque si no tenemos vida, no podemos luchar por ninguna otra cosa. Y nosotros luchamos por la vida. Alguien dijo que las madres de Plaza de Mayo habíamos socializado la maternidad. Creo que así es. Por eso luchamos por la vida de todos con nuestra propia vida. Amamos la justicia, pero la justicia independiente, la justicia sin corrupción, la justicia sin bajar la cabeza. Las madres amamos la libertad. Nuestra lucha va a continuar por siempre. Vamos a luchar por la vida hasta la muerte. Ese es nuestro lema. Nuestros hijos están siempre con nosotros, en todos lados, también aquí, en este momento. Gracias por esta plaza que tiene para nosotros
el significado del amor y de la esperanza. Gracias, hermanos. Nuestro compromiso es: no nos callaremos, no negociaremos, no claudicaremos. Nada. Anteojos. Y quiero empezar el jueves de hoy con un recuerdo fervoroso, un abrazo bien caliente para el comandante Hugo Chávez. Y quiero leer algo que él escribió. Él escribió: siempre he creído que uno de los grandes males del capitalismo es la exclusión a la mujer, la minimización del gran potencial que tiene la mujer para desempeñarse en cualquier tarea, por más dura y por más exigente que sea. Gracias, comandante. Acá hay un grupo de maestros que viene a marchar, a solidarizarse y a reclamar por esta cosa tan incomprensible de que los niños no puedan ir a la escuela. Estamos luchando contra el analfabetismo y resulta que, si los compañeros quieren decir algo, pueden usar el micrófono. Si no, yo sigo con mi trabajo, con mi discurso. ¿Querés decir algo? Sí, claro.
Bueno, contarle, nosotros somos compañeros de la Unión de Trabajadores de la Educación, de CETERA. Estamos acá acompañando a las madres. Venimos a contarles que estamos reuniéndonos con los papás por la multisectorial, por las vacantes. Estamos peleando para que ningún chico se quede sin escuela pública, para invitarlos a que vengan. Vamos a juntarnos el martes en la legislatura a las 10 de la mañana con todos los legisladores de la oposición. Así que vamos a pelear con las madres, con los padres, para que ningún chico se quede sin vacante. Bueno, y ustedes vieron el tema torneos y competencias, o fútbol para todos. ¿Cómo se llamará? ¿Fútbol para todos o torneos y competencias? Se han dicho tantas cosas, han hablado de mí ayer, de todo, y yo no hice nada de todo lo que dijeron en todos los medios. Entonces ya, como ya dijeron tantas cosas, voy a decir lo que digo yo. Vamos a ver si lo publican o sacan otra cosa. Nosotros queremos decir que ha sido una cosa demasiado prepotente como se hizo, por ser muy prudente y muy prolijita hoy. Pero lo que ellos parece que quieren sacar es la idea de la politización. Por eso sacaban a Javier Vicente, el relator militante, llamado así, y Alejandro Apo, dos tipos geniales. Ahora, hoy decían, parece que no los van a echar. Hay que ver si no los echan, pero los sacan. A veces no te echan de un lugar, pero es peor que si te echaran porque te sacan del medio. Yo quiero leer una poquita cosa que estuve leyendo y preocupándome, porque Néstor dijo algo muy importante y creo que lo han obviado. Y yo quiero que Tinelli escuche esto, porque él no puede despolitizar lo que hace política. Porque el peor tipo es aquel que dice yo no hago política. Es el peor para más desconfiar. Es mentira que no hacen, hacen la de ellos. Se le da paso a la publicidad privada para bajar costos, dicen, y generar en el futuro alguna ganancia. ¿Será verdad? Todavía no llegó este momento. Más adelante quizás sí. Seguirá en pie mientras tanto la consigna que alguna vez se le escuchó al presidente Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, en un discurso muy sabio sobre el fútbol para todos, dijo, atento Tinelli, el fútbol para todos no está para ganar plata, sino para hacer política. Eso dijo Néstor Kirchner. No nos podemos olvidar de eso. Y ahora vieron como el Vaticano también está en el tapete, vamos a hablar de todo. Hay que estar, viste, está en la onda. Hoy Naciones Unidas le ha pedido algo, una exigencia muy dura, ¿no? Y yo quiero recordar que nosotras, las madres, el día del 20 de octubre, le mandamos la última carta al Papa que él no nos contestó. Como no la contestó, la voy a leer en la plaza, a ver si la escuchan por acá atrás, y se la mandan para allá. A nosotros todavía nos preocupan muchas cosas. Bueno, empiezo, estimado Francisco, me atrevo a volver a escribirte, ya que en octubre es el mes de las madres, para pedirte como madre. A nosotros todavía nos preocupan muchas cosas. Una de ellas es la falta de compromiso del Vaticano en cuanto a reconocer la participación de la dictadura de obispos y sacerdotes. Pero también esperamos que el Vaticano tome el reclamo por los sacerdotes y monjas asesinadas, desaparecidas, como así también lo de Angelelli. El compromiso que has tomado desde el día que te eligieron Papa es mucho más de lo que esperábamos todos, pero las madres siempre vamos por más. Desde la Casa de las Madres te pedimos escuchar nuestra voz en este mes de las madres. Somos madres que no abandonamos a los hijos y como socializamos la maternidad, todos son nuestros hijos. Los sacerdotes, los obispos, las monjas son nuestros. Por eso pedimos y exigimos justicia y cárcel para todos los asesinos y cómplices. Francisco, reconozco tu valentía para enfrentar y organizar al Vaticano, ese pequeño país pero con muchísimo poder. Esperando nos escuches, te deseamos lo mejor en esta difícil gestión. Te abrazamos, Eve de Bonafini. Esta carta no fue contestada. Ahora con la dona Ono, espero que nos den un poco de bola. Las madres siempre nos adelantamos. También le pedimos, en otra de las cartas que le mandamos sobre la pedofilia, creo que
es importante que todo el mundo le pida, ya que él está en la reforma, en el arreglo, en la recomposición, si se puede, de semejante poder, si lo dejan también. Pero ya que se animó a tantas cosas, nosotros también le pedimos que se anime un poquito más. Y también le pedimos a Tinelli que escuche. Que escuche lo que le dijimos acá en la plaza. El fútbol, como dijo Néstor, pulvo para todos, no está hecho para hacer plata. Está para hacer política. Eso esperamos. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta!